Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. Según el horario en que nos estén viendo, el día de hoy nos encontramos en la localidad de Villa General Belgrano. Y les vamos a mostrar el ascenso del Cerro La Virgen, que está ubicado muy cerquita de uno de los ingresos de Villa General Belgrano. Así que quédense ahí que les mostramos todo. Aquí hicimos en una estación de servicio una parada técnica. Esta es la famosa ruta 5. Acá está el autito. Le revisamos los líquidos, que esté todo bien. Siempre está bueno revisarlo. Y bueno, esta es una pequeña parada técnica que hacemos para descansar, estirar las piernas, ir al baño, muy importante. Ahí les muestro a Cali que se queda dentro del auto porque está muy cansada como para salir, se deben imaginar. ¡Hola! Acá ya estacionamos el auto, ahí están bajando el resto de las cosas, yo estoy cuidando a las perritas. Pero como para que tengan una idea, pueden estacionar acá directamente en la Shell de Villa General Belgrano. Y justamente acá, allá atrás hay un cartel que dice, ahí vamos a verlo porque no me acuerdo qué decía. Cerro de la Virgen, Pico Alemán, dice. Eso te indica cómo puedes llegar. Justo está ese auto ahí tapando el cartel, pero nos costó un poco encontrarlo justamente por eso. Pero como para que se ubiquen, es a la altura de la Shell, pasando el ingreso a Villa General Belgrano. Pero la subida es para tanto peso, no conviene aquí, mire y probando. Ah, mira el desnivel, 238 metros, 1,3 kilómetros. En la entrada hay carteles que, bueno, el cartel de bienvenida, después hay un cartel que dice, ahí está, que dice la exigencia y el cartel que dice los teléfonos útiles por si nos accidentamos, nos descomponemos o algo. Estos son los teléfonos a tener en cuenta. El recorrido tiene una duración de, bueno, un largo, en realidad una extensión de 1330 metros. El tiempo se lo vamos a decir después al final del video. Y el desnivel, que es lo que vamos a subir, en realidad lo que nos vamos a elevar. Hola. Son 280 metros. Buenas. Hay mucha gente haciendo este sendero, al parecer es bastante conocido, así que es muy raro que nosotros no lo hayamos venido antes. Sí, en realidad no es tan raro porque siempre huimos de lugares que hay mucha gente. Pero bueno, esta vez nos tenemos que arriesgar y bueno, ya está. Todo el mundo va, nosotros también lo tenemos que conocer. Hay recomendaciones, muchos carteles. Los carteles son muy claros, son imágenes, no dice nada, pero bastante más claro. Imposible.
No les contamos todo, no vinimos solos, vinimos acompañados de Gaby, acá está, la camarógrafa oficial. ¿Y de quién Gaby, más? Que ahí está en la espalda. Hoy salió de buen humor, así que la verdad que estamos muy contentos por eso. Y también vinimos acompañados de Roma y de Aruba. Y Lu, ¿qué te parece el sendero? El sendero es hermoso, es muy parecido al que habíamos hecho en Santa Rosa de Calamuchita. Pero este tiene un poco más de dificultad porque el camino es mucho más angosto. Está muy bien marcado, no hay bifurcaciones, es imposible perderse. Pero vengan con buen calzado porque es muy rocoso, tiene muchas piedras filosas. Y las zapatillas o se te rompen, o te las clavas, o te golpeas con una piedra y puede ser peligroso. Y ahí se ve Villa General Belgrano. Muy urbanizado, por cierto. Muchos espinillos. Consejo, protector solar, gorro, no hay nada de sombra en todo el camino, no tienen basura, no hagan fuego, no tienen colillo de cigarrillo, no saquen las plantas y no se roben las piedras, como dice el cartel. Ahí hay un cartel. Y muchos runners. Un dato para que tengan en cuenta es que el sendero es muy transitado, pero muy transitado. Por lo que hay que venir con mucha paciencia. Hay muchas familias, mucha gente subiendo, bajando, muchos runners corriendo. La diferencia es que no hay motos, como si lo había en el Cerro Maggi. Bueno, eso es muy bueno. Pero porque este es un sendero que habilitó la Municipalidad de Villa General Belgrano, como dicen los carteles en la entrada. Se respeta mucho más las normativas, los permisos. Por ejemplo, no hemos visto gente fumar, tirar colillas de cigarrillo. No hemos visto basura en el camino, lo cual se agradece un montón para nosotros, que es muy bueno que no haya basura. Acá casi que se ve la puntita de la Virgencita que hay en la cima. Ahí está. No, nada que ver. Subimos, vamos por allá. Por allá me parece. Sí, acá subimos el 8 de Virgen, pero capaz que por ahí demos la vueltita. Esa de ahí es la ruta 5 y ese de ahí es un arroyo que cruza Villa General Belgrano, del cual nosotros ya hicimos un video anteriormente, en el cual lo recorrimos, vimos, bueno, toda la belleza de la naturaleza del pueblito de Villa General Belgrano. Muy lindo, la verdad. Se lo recomendamos el video, se lo vamos a dejar por acá arriba. Ya estamos aquí en la cima, había mucha gente cuando llegamos, ahora se descongestionó un poco. Almorzamos y ahora frente a nosotros tenemos una hermosa vista de Villa General Belgrano. Ya vamos a dejarles unas tomas para que puedan ver más y luego vamos a bajar.
terminamos con el sendero, estamos llegando al ingreso nuevamente. Ahora nos vamos al auto y vamos a seguir recorriendo un poquito más de este hermoso valle de Calamuchita para mostrarles. Bueno, gente, les estamos mostrando lo que estamos viendo frente a nosotros, que es el río Los Reartes. Vinimos hasta el río justamente para coronar este video, bajando desde la cima del cerro hasta un río muy hermoso y transparente como este. Si les gustó este recorrido, cuéntenos qué les pareció el trekking, este río, si lo conocen. Y así, denle me gusta, no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video como este. Y lo más importante, ¡suscríbanse! Nos ayuda un montón para seguir haciendo contenido como este. Y nos vemos en el próximo viaje. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Y lo más importante, ¡suscríbanse! No, ¿qué decimos? ¿Suscríbanse o suscribirse? ¡Suscríbanse! Nos ayuda un montón para seguir haciendo contenido como este. ¿Qué pasa, Lu? Dije suscribirse. ¿Cuál era el final? ¡Suscríbanse! Dale, de vuelta.